aquí lo tengo. Entonces, propósito de movilización de este 3 de agosto, cuando se fueron para allá a comer helado para Mercedes. ¿Qué es la OEA? La OEA es la nada. No le voy a responder yo, sino que le va a responder Hugo Chávez. La OEA sigue siendo, Tania, lo que dijo el canciller Raúl Roa hace cuántos años, Bruno. 50 años, canciller cubano, el canciller de la dignidad. Raúl Roa lo dijo, si la OEA es el ministerio de las colonias, el ministerio gringo, pues, de las colonias. Eso no ha cambiado. Ustedes no ven, pues, que a cada rato nosotros nos condenan y es la OEA. Y luego viene el secretario general y se lava las manos cuando le preguntan. ¿No? Nadie es responsable. Hay unos burócratas por ahí que nadie los conoce. Trabajan de manera subrepticia, a la sombra, como dijo Simón Bolívar un día, a la sombra solo trabaja el crimen. Nadie los conoce, nadie los eligió. Yo le he preguntado incluso a varios presidentes de América Latina, que son muy amigos, algunos, la mayoría de ellos, ustedes saben, pero le he preguntado, mira, ¿quién es este que está allá en la OEA, que dirige tal instancia y se la pasa condenándonos? Y el otro, no los conocen los presidentes, tienen ahí toda una vida, la mayor parte de ellos. Les paga, ¿quién les paga a ellos? Estados Unidos es el que le paga a esos funcionarios, no a nuestros embajadores, ¿no? Roy, a ti no te paga Estados Unidos, ¿no? Ahí está nuestro embajador Roy, que él cobra su sueldo por Cancillería. Pero el funcionariado profesional de la OEA, sobre los cuales los embajadores no tienen casi ningún tipo de acceso o de poder ni nada. Ellos actúan a conveniencia y pagados. Bueno, Tania, tú comprenderás que Venezuela, nosotros hablo por Venezuela en este momento, no estamos dispuestos a, como se dice, a seguirnos calando esto. No. Y hace poco nos condenaron dos veces más. Y ayer salieron a condenarnos otra vez. Imagínate que nos condenan desde la OEA. No sé quién nos condena, porque no se sabe quiénes son la OEA. Porque aquí un organismo policial con orden judicial allanó una casa. Ah, una mansión de unos ricachones. Y a todas luces ahí está el cuerpo del delito. No sé cuántos vehículos acaparados y escondidos. Bueno, ¿para qué? Para traficar con ellos. Tráfico de vehículos, pues. Acaparamiento. Forja de documentos. Ah, oh, surprise. Resulta que el dueño de esa mansión, que es al mismo tiempo dueño de varias empresas de distribución de vehículos y no sé cuántas empresas, es al mismo tiempo dueño de una empresa de televisión privada. Sorpresa. Ah, bueno, entonces de allá dicen que el gobierno de Chávez está persiguiendo al canal tal. Están persiguiendo el delito. Ahora, ¿qué? ¿La OEA ampara el delito? ¿Cuándo la OEA se ha pronunciado en torno a todas las agresiones que ha sufrido Cuba, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo la OEA se ha pronunciado acerca de todas las agresiones que ha sufrido Venezuela, incluyendo el golpe de Estado de 2002? Y de todo lo que aquí ha ocurrido, cuando aquí aparecieron 200 paramilitares sembrados en Caracas, preparándose y entrenándose para asaltar este palacio y para liquidarnos a todos nosotros. Cuando el Caracazo tampoco, no, salió a defender a Carlos Andrés Pérez y la acción para restituir la democracia y un pueblo masacrado llorando sus muertos, hay miles de muertos. ¿Cuándo? Entonces, ¿para qué sirve la OEA? No solo es que no sirve para nada, no, es que le sirve a los intereses del imperio, a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial en este continente.